necesita, Señor, aleluya. ¿Qué es lo que tu pueblo necesita, Señor, en este tiempo? Gloria a Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tienen todos? La palabra se lee como está escrita bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, añade bendición a esta palabra santa, Señor amado, aleluya. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que conoces los corazones, Padre de la gloria. Oh Dios mío, Señor, tú eres grande y poderoso, misericordioso, Señor. Oh, no hay nadie como tú, oh Cordero Santo de Dios, aleluya. Oh, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Dios de la gloria, que necesitamos tu palabra, Dios mío, para alimentar nuestra alma, Señor. Necesitamos, Dios mío, este pan de vida para poder vivir, Señor, cada día en esta tierra, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Tome su lugar. Los niños van pasando por un momento en su salón. Aleluya. Si no tiene que levantarse, sale de su silla, no lo haga. Oh, aleluya. Deje que Dios ministre su corazón en esta hora. Aleluya. Aleluya. Deje que el Espíritu Santo hable su vida en este momento. Estos son momentos especiales, amén, cuando estamos delante de la presencia del Señor. Son momentos tan importantes que nosotros no podemos desaprovechar, aleluya. Oh, pronto, pronto, pronto ya no verán estos momentos gloriosos, aleluya. Pronto ya no existirán estas maravillas gloriosas que estamos mirando el día de hoy, que estamos sintiendo el día de hoy, aleluya. Pronto, gloria a Dios, pronto ya no habrá, aleluya, aleluya, lo que estamos viviendo, aleluya, lo que estamos sintiendo de parte del Señor. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya. Maravilloso. Yo le he puesto como tema a este mensaje: S-O-O-S, no M-S, no la mala M-S, S-O-S, aleluya, yo creo que la voz no me da mucho, pero es S-O-S. Somos o no somos cristianos verdaderos. Poderoso es el Señor. A medida que van pasando los días, y donde Dios está preparando la novia, y donde Dios está preparando la iglesia que va a llegar y que va a presentarse a la boda del Cordero. Aleluya. Y Dios sigue hablando a nuestras vidas a través de su palabra, gloria a Dios, aleluya. En el entorno que nosotros vivimos encontramos diferentes cosas materiales, aleluya, artículos diferentes, cosas que nosotros podemos mirar, tocar o usar
Y muchos de nosotros tenemos la experiencia, tenemos la oportunidad de saber que existe una marca original y saber que existe una marca que es imitación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver, amén, esa marca con la otra marca de imitación original? Vaya, pues le voy a decir, las mujeres usan esas famosas bolsas de marcas. Michael Kors, yo no sé cómo se llama, no sé cómo se llama bien eso. Zapatos de marca, los hombres Nike o Nike, como lo quiera llamar, aleluya. Y usted sabe que existe esa bolsa o ese zapato que es original. Y el precio mismo lo dice. El precio de una baja de 300, 400. Y cuando usted se encuentra con una marca de la el mismo nombre, pero es imitación, esa marca la encuentra por $50. Entonces identifica de que hay algo que ha sido creado con su sello original por la compañía. Y hay algo que otros distribuidores se han encargado de poder imitar aquella marca para poder seguir un negocio. Encontramos estas dos cosas, amén, como ejemplo a lo que nosotros estamos viviendo en el tiempo de hoy. Y usted compara una cosa con otra cosa, un zapato con otro zapato, y tiene muchas cualidades. Es más, puede hasta equivocarse porque se parece mucho, mucho a lo original como la imitación. Aleluya. Pero en algo le va a encontrar que no es la verdadera. Las dos tienen las cualidades, las dos tienen características que usted puede decir, pero es que casi lo mismo. Aleluya. ¿Sabía usted que en este caminar nos estamos enfrentando con dos clases de creyentes también? Lo más maravilloso es que Dios está hablando a nuestra vida. Lo más maravilloso es que el entendido puede reconocer que necesita volverse a Cristo. Porque estamos mirando y estamos contemplando dos tipos de cristianos en este siglo XXI. Unos que se parecen, parece que fuera real, hablan bonito, dicen Dios te bendiga, saludan de mano, pero en algunas cosas no están agradando a Dios. Casi, y ojalá Dios obrara en esa vida y en ese corazón y pudiera tener un encuentro verdadero con Cristo Jesús. Para no ir lejos, los carismáticos ya cantan como los cristianos, predican como los cristianos. Aleluya, si no tuviera una veladora por ahí, otra cosa por ahí, olvídese, cualquiera pudiera decir, ahí está Dios, ahí está el fuego del Espíritu Santo. Amén, y ojalá que un día se derrame el poder de Dios sobre ellos, aleluya, y tengan un encuentro con Cristo Jesús, amén, aleluya. Porque lo hacen tan parecido. El otro día me quedé como 15 minutos mirando a ese varón, aleluya, y yo decía, a ver,
verdad tiene mucho bueno, tiene muchas cosas buenas, aleluya. Y miraba las alabanzas y decía, casi a poco le falta, amén, aleluya, para que entren, amén, aleluya, a mover del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué conoce? Por eso le dije, somos cristianos verdaderos, no somos cristianos verdaderos. Dios quiere tratar con muchos de nosotros. Dios está tratando con muchos de nosotros. Esto me ha sido, amados hermanos, en alguno de nosotros trato directamente con Dios. Lo más triste es que muchos, amados hermanos, Dios quiere tratar con sus corazones. Dios quiere enseñarle las cosas maravillosas. Dios quiere enseñarle lo real, aleluya. Y no se están dando cuenta de que hay una movida de parte del Señor, aleluya. No se han dado cuenta de que hay una movida de parte del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Dios. Nosotros debemos de saber que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Dios conoce cada una de nuestras mentes. Dios conoce verdaderamente quiénes somos nosotros. Nos estamos yendo por las cosas más fáciles en este tiempo. Gloria al Señor. Mira, encontramos en este texto de la Biblia ese mensaje, amados hermanos. Tan solo con leerlo ya yo, a mí ya me predicó. Tan solo con leer ese texto de la Biblia yo empecé a meditar y a meditar y a meditar y a pensar en mí mismo, amén, aleluya. Porque la palabra se predica sola. La palabra es completa. La palabra no necesita mucho. La palabra tiene el poder para cambiar una vida y un corazón, aleluya. La palabra tiene el poder para restaurar a un perdido en un instante. Espíritu Santo de Dios. No podemos equivocarnos en este tiempo. Haber nacido en un hogar cristiano no identifica que como hijo soy salvo. Teniendo a mi padre como pastor, como líder, como diácono, no identifica la salvación de ninguno de los que están alrededor de él. ¿Sabe que Dios no tenía sobrinos? Yo no tenía tíos. Yo no tenía ningún lazo conyugal aparte de lo que Él fue y de lo que Él hizo. Porque es que la salvación es personal, individual. Yo le podré rogar y yo le podré pedir, hermano, mire, por favor, ore, hermano, por favor, ayune, hermano, por favor, congréguese, aleluya. Oh, pero la salvación es personal, amén, aleluya. La salvación es personal. La salvación es individual, amén, aleluya. Dios no tiene hijos.
El perdón no quiere sobrinos, no quiere tíos, no tiene primos, pero tiene hijos. Pero tiene hijos. Y esos hijos, ¿a dónde están? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Dígame, aleluya. Si usted es un hijo de Dios, dígame. Somos hijos de Dios, comprados a precio de su sangre. Todavía como que no ha captado el mensaje, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero somos hijos de Dios, aleluya. Somos la creación de Dios y somos hijos de Dios. Venir a un culto no nos hace salvos. Tampoco no lo entienda. No lo malentienda. Y el pastor dijo que no hay necesidad de venir al culto. No, no, no. Hay que estar en los cultos todos los días. Aleluya. Pero en el sentido de que usted diga, ah, yo voy a un culto. Mira, yo soy salvo. Ah, yo voy a unirme por ahí a una actividad cristiana y yo ya soy salvo. Maravilloso es el Señor, aleluya. Aleluya. Ser miembro de casa de oración no lo hace salvo. Porque la iglesia, casa de oración, no salva ninguna vida. El que salva es Cristo. Ser miembro de una congregación no identifica que ya usted tiene ganada la salvación. Amén, aleluya. ¿Qué dice la Biblia? El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre, aleluya. El que hace la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y por cuanto, como nosotros somos hijos de Dios, somos obedientes, ¿verdad que sí? Amén, cuéntese y créalo. Aleluya. Los hijos de Dios son obedientes a la palabra. ¿Verdad que usted quiere que sus hijos le sean obedientes? ¿Cómo usted se siente cuando su hijo no le obedece, cuando su hijo lo deshonra? Usted se siente triste, se siente dolorido. Usted se siente angustiado, amén. Porque su hijo le está desobedeciendo. Por lo tanto, una vez nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos a ser hijos de Dios. Y los hijos son obedientes, son responsables, son educados, escuchan el consejo del Padre. Eso son los hijos. Los hijos son obedientes, los hijos escuchan, los hijos son educados. Los hijos escuchan el consejo del Padre. Por eso le digo que es un deleite poder estar en la casa del Señor. Es un deleite poder estar en un culto. Es un deleite poder estar en la presencia del Señor. Es un deleite. Maravilloso Dios, haber nacido . Amados hermanos, yo soy su amigo. A muchos nos identificamos casi como familia. Yo los amo a todos. Pero en el momento
Cuando se trata de hablar la palabra, de predicar la palabra, yo no lo conozco. Aleluya. Yo no lo conozco. Porque hay un solo mandato que la Biblia ha dejado. Hay un solo llamado, que es predicarle la palabra del Señor Jesús. Y hemos entendido que la palabra del Señor, amén, no se negocia, no se discute. Lo que es blanco es blanco, lo que es malo es malo, y lo que es pecado, y lo que es santidad, eso lo dice la Biblia. Aleluya. Lo que es santo, dice Dios. Lo que no le agrada al Señor, aunque yo trate de ser bueno con usted, aleluya, yo quiera quedar bien con el hermano, está bien, hermano, no se preocupe, aleluya, Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Y como estamos casi, la mayor parte somos de casa. Cuando se trata de asumir su responsabilidad como líder, como hijo de Dios, tiene que hacerlo bien hecho para el Señor. Cuando se trata de hacer lo que Dios le ha entregado en sus manos, se rompen los lazos familiares y se hace lo que Dios quiere que se haga. Porque es que Dios así trabaja. Se han corrompido ministerios porque dejaron que una misma familia tomara el rol de una iglesia, de un pueblo. Se han corrompido los líderes, aleluya, porque los que han administrado, amén, un pueblo completo, amén, han sido aquellos que tienen los lazos familiares, los lazos conyugales, amén, aleluya. Yo ahora digo, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando, Señor, en este tiempo? Duele el corazón de la condición, aleluya. Duele el corazón porque tenemos gente ministrando sin unciones y sin presencia del Señor. Duele el corazón porque la gente no quiere pagar el precio, porque el pueblo no quiere pagar el precio, porque el líder no quiere pagar el precio, porque el pastor no quiere pagar el precio. Espíritu de Dios, aleluya. Y yo le voy a ser muy sincero. Si usted no está buscando a Dios, si no, usted no está ayunando, no está orando, no se atreva a ministrar, por favor. Aleluya. Bendito Dios. Tenemos que empezar a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si usted no ha ayunado, no ha orado, no se atreva a ministrar en ninguna área. Hay poder en Jesús. Porque Dios va a empezar a pesar esas vidas. Dios va a empezar a tratar con esas vidas. Y es mejor reconocer. Es mejor reconocer, aleluya. Dios no juzga a nadie. Yo tampoco estoy juzgando a nadie, pero es mejor reconocer, amén, aleluya, que si Dios le ha entregado algo, es para que lo ministre con obediencia, para que lo ministre con la unción del Santo Espíritu de Dios, amén, aleluya. Sea predicador, sea cantante, sea lo que sea, sea músico, sea lo que sea. Amados hermanos, amén, aleluya. Conmigo va la preparación, porque hay que prepararse. Conmigo van todas las cosas buenas que quiero hacer para
edificarse, pero una cosa si yo tengo y he aprendido es que primero en la unción, en la búsqueda, es el Espíritu Santo que está obrando dentro de su vida. Es el Espíritu Santo que está dando testimonio de quién usted es. De quién yo soy. Yo tengo los 4 diplomas colgados en una pared. Quizás muchos ni lo saben, porque yo nunca hablo de esas cosas. Tengo la medalla de los 4 años de asistencia perfecta. Eso no sirve. Eso es algo que está colgado ahí. Tengo un buen material. Sí lo tengo, tengo un poco conocimiento, sí lo tengo, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Yo necesito la unción de Dios. Yo necesito buscar a Cristo en oración y en ayuno. Yo necesito, yo dependo de eso. Y me he acostumbrado tanto a depender de eso que le digo al Señor: no lo quites de mi vida, Señor. No lo quites de mi vida, Señor. Oh, permíteme siempre saber que yo dependo de una búsqueda. Saber que yo dependo de lucha, de una oración, de rodilla. Saber que yo dependo de ti. Oh, Maestro bueno, aleluya. Tenemos que depender de Dios. Aleluya. Tenemos que depender de Dios, amados hermanos. Da pena, amados hermanos, tener líderes ministrando cuando no traen nada. Y es que eso no se dice. Eso se ve y se nota. Así es, amén. Eso no hay que ser espirituales para poder identificar quién es, quién trae, quién no trae, quién ora y quién no ora. Eso no, se necesita mucho. Solamente con su comportamiento, con su caminar, con su actitud, usted se da cuenta quién es la persona. Esas mínimas cosas hablan de nosotros quiénes somos. Y encontramos en este texto de la Biblia una realidad, una verdad con que muchos se encontrarán en aquel día. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, lo dice la Biblia. Eso no es por obra, porque somos creación suya, creados por medio de Jesucristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuidado, amada iglesia, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. Yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Poderoso es el Señor. Los hijos de Dios debemos vivir y caminar en la santidad de Dios, vivir en la obediencia de la palabra de Dios. Dios es en su carácter, es serio. Dios como amor es amor, y grande y misericordioso y clemente, tardo para la ira, si no es, pero en su carácter. Cuando usted lee la Biblia que metió su mano de castigo, metió su mano para tratar como una vida, lo hizo también como verdaderamente lo hace. Aleluya. Muchos casi parecen hijos, casi parecen que no son. Pero por eso Dios nos convoca a nosotros, a los llamados, a la búsqueda, a los cultos, a las campañas, por eso. Porque en un día de esos, amén, aleluya, podamos nosotros estar determinados
somos hijos de Dios. Que un momento dado Dios pueda tratar con nuestro corazón y pueda hacernos saber que somos hijos de Dios. Hijo de Dios, aleluya. Maravilloso Dios. Cualquier persona puede decir, Señor. Cualquier persona puede decir, ay Dios mío. Esa palabra la puede decir cualquier persona. Dios me ayude. Dios me guarde, dice. Sí, porque uno se encuentra con gente que está apartada y saludan como cristianos. Dios le bendiga. Amén, aleluya. Y apartado del Señor. Y apartado del Señor. Porque se da cuenta, amados hermanos, muchas veces en la misma palabra, con la misma palabra, el enemigo lo engaña. Haciéndole creer que está bien en la condición. Tiene solamente un conocimiento de la palabra, pero ya no vive con la palabra en el corazón. Sabe un texto de la Biblia, lo tiene grabado en la memoria, pero ya no está dentro de su corazón obrando esa palabra. Porque es que lo que hace la palabra, la palabra empieza a obrar. La palabra empieza a obrar en tu corazón, en mi corazón. La palabra empieza a ministrar. La palabra empieza a cambiar por dentro, aleluya. La palabra empieza a restaurar por fuera, aleluya. Porque ese es el poder que hay en la palabra. Amén, aleluya. Pero una vez que ya no le tomes importancia a lo que es la búsqueda. Yo soy de lo mismo que decía el predicador. Ayuno y oración y la palabra. Ayuno, oración y la palabra. Para que eso sea algo glorioso en tu vida, en mi vida. Y nosotros, esos son las únicas herramientas que te van a funcionar y me van a funcionar. Algunos piensan que este es un juego. Por eso ve usted que llamamos y llamamos y llamamos y llamamos y llamamos. Invitamos, amados hermanos, y hacemos un montón de cosas. No pasa nada. No, no me presento, no voy. Tengo compromisos. Mira bien, la gente que estaba hablando ahí, eso no era cualquier gente. Yo puedo decirle que la gente tenía muchas cosas de que no dice la Biblia. ¿Qué fue lo que no los dejó entrar al reino de los cielos? Solo dice hacedores de maldad. No está hablando de cualquier persona. Yo creo que parecían cristianos. Poquito, quizás casi. Que la Biblia no especifica qué pasó. ¿Cuál fue la situación? Amén. Que Dios lo desechó. Este caminar es serio, amado hermano, amado líder. Aleluya. Este caminar es serio. Aleluya. Si Dios te ha llamado para servirle, sírvele. Si Dios te ha dado el privilegio de hacer algo para la obra, hágalo con entrega, con pasión. Hágalo con fervor. Amén, aleluya. Para Cristo. Dale gracias al Señor que te ha tomado en cuenta y me ha tomado en cuenta. Yo me siento a veces, amados hermanos, digo yo, ¿quién era yo? ¿Quién era yo? Y a veces me echan flores y me dicen, qué elegante se ve. Y le digo, yo no era nada. Yo no era nada sin Cristo.
Y dice, ¿qué se siente ahora que pastor en propiedad? Le digo, desde que me puse el zapato, yo estaba seguro y sabía que este zapato no me lo iba a quitar así nomás. Ahora tiene más gran compromiso, no. Desde el día que le dije al Señor que sí, yo estaba aceptando todos los retos y el compromiso de servirle a Él y solo a Él. Amén, aleluya. Si Dios te quiere usar, déjate usar. Camina la voluntad del Señor. Los hijos de... Cualquier persona dice, Señor, cualquier persona puede nombrar el nombre del Señor, pero hijos, verdaderos hijos, que Dios se quite el sombrero y diga, allá está Pancho, allá está María, allá está Juan. Que Dios diga, ese sí es un buen hijo. Que Dios diga, eso es así, es una buena hija. Mire cuánto me gustaría escuchar eso de parte de Dios. ¿A cuánto no les alegraría el corazón, aleluya, que Dios dijera a nosotros, ah, esos que están ahí, si me están agradando, si me quieren agradar, si me quieren buscar, amén, aleluya, si quieren hacerlo de agrado delante de mí, aleluya? Pero mire, la esterilidad de este tipo de fe demuestra su verdadero carácter. La fe dice, pero no hace realmente. Gloria a Dios, aleluya. Jesús no estaba sugiriendo aquí que las obras eran meritorias para la salvación, pero sí que la verdadera fe no deja de producir fruto de las buenas obras. Ellos dijeron, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Se da cuenta, no era cualquier persona. Bendito Dios. Yo me imagino que perseveraban, de que hacían algunas cosas, quizás hasta oraban un poco, ayunaban un poco, quizás eran obedientes a medias. Yo no lo sé. Pero como Dios no tiene obediencia a medias, ni pide obediencia a medias, sino que Él manda a obedecerle totalmente. Lo más triste será, amados hermanos, que mucha gente dirá aquel día, pero si yo era líder de caballeros, pero si yo era líder de niños, Señor, pero no era yo el que cantaba, pues. No era yo el que predicaba, pues. Señor, no era yo aquel entonces, pues, que llegaba a los cultos. Mire esa sorpresa, yo no quiero ni pensarla, que alguno la tengamos. Aleluya. Yo no quiero ni pensar que alguno de nosotros tengamos esa sorpresa un día, cuando nos presentemos delante del Maestro. Aleluya. Señor, y no era yo aquel que hablaba bien, que predicaba bonito, que tenía una buena labia para hablar, para expresarse, pues no era aquel que tocaba ese piano, amén, corría todas las notas, aleluya. Señor, no era yo el líder de alabanza, pues no era yo aquel que servía, pues. Muchos dirán, pero yo iba a los cultos, yo iba a los ayunos quizás, yo iba a la vigilia quizás.
I should need a God who has come every service at the church. Quizás jóvenes dirán, Señor, yo venía a todos los cultos. Aleluya. Y que Dios les diga, yo no sé quién tú eres. Bendito sea Dios. Que Dios nos diga a nosotros, que Dios nos diga a los pastores, a algunos líderes, yo no te conozco. Aleluya. Yo no sé quién tú eres. Yo sé que va a haber gente en ese día de esa forma. Yo sé que van a haber personas en ese día que se van a encontrar con esa realidad viva. Aleluya. Y van a decir, ay, ahí me presionaban para orar, me presionaban para ir a los cultos. Y van a decir, quizás con lágrimas, perdóname, Señor, porque es que ahí sí había alguien que llamaba y que motivaba, alguien que oraba, alguien que decía y convocaba, Señor, perdóname, pero será too late. Aleluya. Alabado Dios. Demasiado tarde. Demasiado tarde será en ese momento cuando Dios tiene una sola palabra. Una sola palabra. Dios no le dará explicaciones. Es que fíjate que es que yo te llamé, es que yo quería tratar contigo. Fíjate que este y el otro, fíjate, así como ya usted sabe cómo somos nosotros a veces. Amén. Él solamente le declarará: apartados de mí, hacedores de maldad. No más. Gracias al Señor que no estamos en ese momento. Gracias al Señor que no ha llegado ese momento todavía. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad todavía de reconocer verdaderamente, gloria a Dios, si somos hijos de Dios o no somos verdaderos hijos de Dios. A su nombre, gloria. Un cristiano verdadero ha confesado al Señor como su Salvador en su vida. Un cristiano verdadero ha reconocido que éramos pecadores, por lo tanto necesitábamos de un Salvador. Hemos reconocido que Jesús es el único que puede dar la salvación y la vida eterna. Hemos recibido a Jesús por medio de confesarlo con nuestra boca como el Salvador de nuestra vida. Todos en este mundo somos criaturas de Dios. Fuimos formados por Él. Pero hijos de Dios solo son aquellos que lo han aceptado y reconocido como su único y suficiente Salvador. Hay una creación grande. Criaturas de Dios. Formadas por Dios. Traídas a la tierra por Dios, pero hijos de Dios, solamente aquellos que lo han reconocido como su Salvador. Aleluya. Maravilloso es Dios. Ser cristiano significa ser hijo. Como decía, ser un hijo de Dios. Un cristiano verdadero tiene la seguridad de la salvación. Si usted es hijo de Dios, usted conoce a su padre. Los hijos conocen a los papás, ¿verdad que sí? Los hijos saben por dónde llegan los padres. Los hijos saben por dónde el padre va a soltar. Conocen esa área. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros sabemos realmente lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor a través de la palabra, a través de las escrituras, a través del Espíritu Santo. Dice, esta gente había profetizado.
había profetizado, yo no sé lo que habían hecho. Personalmente yo soy muy cuidadoso, amados hermanos. No me apresuro a hacer las cosas. Tengo mucho cuidado, aleluya, de hablar lo que tengo que hablar o decirle a alguien. Tengo el Espíritu Santo. Conozco al Espíritu Santo. Pero siempre tengo el cuidado de poder decirle a alguien o de poder hablarle a alguien. Si es de Dios, es de Dios, aleluya. Hoy abundan las personas profetizando cosas, hablando lo que el oído quiere oír, hablando muchas cosas a veces que son cosas de la tierra, materiales. Que le profeticen a usted que le van a dar un carro del año, pues usted mismo lo va a comprar, lo va a pagar. Eso no es una profecía. Esta clase, esta gente estaba confundida. Estaban engañados ellos mismos. Señor, pues si no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, dice ahí. Liberamos gente. Pero yo creo que habían algunas obras que no estaban de acuerdo a la palabra del Señor. Porque si todo lo que hubiesen hecho estas personas hubiera estado de acuerdo con Cristo, con la palabra, entonces Dios no les hubiese declarado apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces quiere decir que hubo algo, una falla, algo tuvo que haber habido en esas personas. Por eso le digo, casi. Lo más duro es que con el casi no vamos a poder entrar al cielo. Parecernos a casi cristianos, a casi predicadores, a casi profetas, apóstoles, no nos va a ayudar para entrar al reino de los cielos. No nos va a ayudar para entrar al reino de los cielos. Hay que andar con los pies bien puestos sobre la tierra, dependiendo de Cristo todos los días, viviendo por Cristo y para Cristo todos los días, aleluya. Si alguna buena obra usted hace es por Cristo, aleluya. Si en un momento Dios lo usa es por Cristo, aleluya. Si en un momento, aleluya, la gloria del Señor desciende, es por Cristo, es por el Espíritu Santo, aleluya. Es por Él, aleluya. No es por méritos humanos, amén, aleluya. No es por la fuerza humana, aleluya. No, no lo es por eso, sino es porque Dios le place obrar en sus hijos. Por eso es de que se necesita el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Porque hasta para hacer limpieza se necesita el Espíritu Santo. Para que usted vea. Para que usted se dé cuenta. Hasta para limpiar este templo se necesita la paciencia. Se necesita el cuidado. Se necesita mirar bien. Se necesita atender bien. Amados hermanos. Pero es que el Espíritu Santo lo necesitamos en nuestra vida, amados hermanos, tanto, tanto, Dios mío, Señor amado, tanto lo necesitamos todo el tiempo, todo momento, poder vivir en comunión con el Señor, aleluya, nosotros lo necesitamos, aleluya. Y el verdadero cristiano ha nacido de nuevo, y nacer de nuevo significa un cambio de vida, gloria a Dios. Sencillamente un cambio de vida. Yo le decía a una persona anoche, el evangelio es un estilo de vida diferente. El mundo, el que no conoce, tiene su estilo de vida. Hace lo que la carne quiere, hace lo que el enemigo le dice a su mente, hace un montón de barbaridades porque ese es el estilo de vida que está viviendo.
Y nosotros los hijos de Dios tenemos nuestro estilo de vida también. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si usted se goza. Yo no sé si usted se goza, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero el servir a Dios, el buscar a Cristo, el Cristo habernos alcanzado, este es un estilo de vida. Esto se convierte parte de nuestro diario vivir. Se convierte en el pan de cada día. El estilo de vida se convierte en el diario vivir. Me levanto, aleluya, con ese estilo de vida. Me acuesto con ese estilo de vida. Llego a mi trabajo con ese estilo de vida, aleluya. Llego al culto con ese estilo de vida. Porque eso es lo que Dios ha hecho. Eso es lo que significa ser cristiano, ser un hijo de Dios. Eso es lo que significa ser un escogido por Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que usted no está aquí porque el hermano Gustavo tiene la escopeta ahí en su cabeza, ¿verdad que no? Yo creo que usted está aquí porque algo Dios tuvo que haber hecho en su vida. Algo Dios tuvo que haber puesto en su corazón. Amén, aleluya. Usted aceptó el compromiso, ¿verdad?, de servir a Cristo. Usted aceptó el compromiso, ¿verdad?, cuando se acuerda, cuando usted le dijo: Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, perdóname por todo lo que he fallado. Usted lo hizo, ¿verdad que sí? Usted lo hizo, se acuerda, acuérdese cuando hizo aquel compromiso, aleluya, delante del Señor y obedecerle, delante del Señor, amén, aleluya, de buscar y de cambiar. Usted hizo esa oración, yo la hice. El día que Cristo tocó mi corazón, yo me rendí. Y le dije: vicio fuera, mala costumbre fuera. Bendito Dios. Eso lo hicimos todos los que estamos aquí. Y si alguien no lo ha hecho, pues hágalo. Aleluya. Nosotros lo hicimos voluntariamente. Usted sirve al Señor voluntariamente. Porque esto, amados hermanos, de estar mensaje tras mensaje, aleluya, y hermano al culto, y hermano al culto, y hermano al culto, aleluya, aleluya, hermano al culto, hermano a la vida, hermano a esto, hermano al otro, aleluya, ay, hermano, aleluya, esto un día se va a terminar, aleluya, un día ya no va a existir más, aleluya, un día no se queda aquí en la tierra porque ya no va a haber quien lo esté puchando, aleluya, ya no va a haber quien lo esté presionando para que usted busque al Señor, para que usted conozca el Espíritu de Dios. Hay que aprovechar hoy que hay vida, que hay poder. Hay que aprovechar hoy que Dios está repartiendo su fuerza, su poder, que Dios está hablando, que Dios está ministrando. Gloria a Dios, aleluya. Yo quiero más todavía, yo quiero más. Póngase sobre sus pies, aleluya. Yo quiero más del Señor todavía, aleluya. Oh, yo no sé usted, aleluya. Yo no sé usted, aleluya. Yo no sé, aleluya, si usted quiere más del Señor, amén, aleluya. Pero yo quiero más de Dios, yo quiero más del Señor. Oficial, ustedes quieren más de Dios. Líderes, ustedes quieren más de Dios. Congregación, usted quiere más del Señor. Vamos, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh, vamos, dile al Señor entonces. Señor, yo quiero que me reconozca, Señor. Señor, si soy tu verdadero hijo. Si como hijo, Señor, no he hecho lo agradable, Señor. Si como hijo.